El Vigilante. El mundo según la ciencia. En la cosmología científica, el mundo o el universo se define comúnmente como la totalidad de todo el espacio y el tiempo, todo lo que es, ha sido y será. Las teorías de la modalidad, por otro lado, hablan de mundos posibles como maneras completas y consistentes de cómo podrían haber sido las cosas. El mundo es un sistema de conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, acumulados en el curso de la historia. La ciencia representa el balance de un largo desarrollo de los conocimientos. Su objetivo consiste en descubrir las leyes objetivas de los fenómenos y hallar la explicación de ellos. La ciencia es la búsqueda del conocimiento sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Esa búsqueda del conocimiento también ha moldeado la forma en que vemos el mundo, al igual que la aplicación del conocimiento. Ha transformado nuestras vidas, en general para bien. A todo esto, uno de los más destacados científicos contemporáneos, Stephen Hawking, dijo que el universo fue una creación gratuita, es decir, que se creó solo y es la manera en que se debe entender el mundo. La energía del universo siempre tiende a cero, así que no es necesario un dios para crearlo. El universo fue una creación gratuita. Nate Turok también cree que los cuestionamientos a la obra de Hawking e incluso la comprobación potencial de sus errores son una base para el avance de la física y de la comprensión del universo. Creo que muchos aspectos de la teoría de Stephen Hawking no van a sobrevivir. Y esto es totalmente normal en las ciencias, principalmente para los que hacemos física teórica. Nosotros tratamos de explicar lo incomprensible y tenemos que aceptar que el 99% de las veces estamos equivocados, señala. Pero son estas imprecisiones las que alientan a otros a desarrollar nuevas teorías o realizar experimentos, como ha pasado con los postulados de Hawking. Creo que él, desde las estrellas, estará feliz cada vez que demostremos que estaba errado. Citaremos dos versículos que a simple vista parecieran ser contradictorios, pero no lo son en ninguna medida, ya que la Biblia se explica con la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Este mundo referido en este verso, se refiere a la humanidad, a la gente, a las personas que existen en este planeta cuya condición caída y pecaminosa Dios la conoce, ya que todos fuimos corrompidos por Satanás. Satanás corrompió y usurpó para que los seres humanos fueran hechos componentes de su sistema mundial maligno, pero a quienes Dios ama, tal punto que murió por todos, porque de tal manera Dios amó al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En este pasaje, el mundo es el sistema satánico y no denota la tierra. Dios creó al hombre para que viviese sobre la tierra con miras al cumplimiento de su propósito, pero su enemigo, Satanás, a fin de usurpar al hombre creado por Dios, estableció en la tierra un sistema mundial opuesto a Dios al sistematizar a los hombres con la religión, la cultura, la educación, la industria, el comercio y el entretenimiento. Por medio de la naturaleza caída de los hombres, por sus concupiscencias, placeres, pasatiempos y aún por el exceso con que atienden a cosas necesarias tales como el alimento, la ropa, la vivienda y el transporte, la totalidad de este sistema satánico yace en poder del maligno. No amar tal mundo es la base para vencer al maligno. Amarlo solo un poco da lugar a que el maligno nos derrote y ocupe nuestro ser. Existe la posibilidad de que cosmética pueda contener cosmos y tecné,
técnica que, traducido de forma algo relajada, es técnica comética o arte cosmética. Esto se refería al arte de los Ka, cosmetai, plural de Ka, cosmetes. El cosmetes era el que vigilaba y ordenaba los gimnasios. Se trataba de esclavos encargados de lavar, perfumar y adornar a las personas que por allí pasaban, es decir, maquillarlas. Es así que Satanás maquilla el mundo, a través de un sistema engañoso lleno de maldad, pero que nadie condena, porque suele verse muchas veces atractivo. La contaminación del mundo. La contaminación del pecado es salvaje, ruda y repugnante, mientras que la contaminación del mundo es culta y refinada, muchas veces de bella apariencia a la vista del hombre. El mundo aparenta ser mejor que el pecado, pero cuando se les relaciona con la pureza, ambos son igualmente contaminantes y requieren trato. Si Satanás solamente usa el pecado para contaminar al hombre, solo puede hacer que el hombre sea corrupto, pero si él usa el mundo para usurpar al hombre, puede ganar al hombre para sí mismo. El mundo arrastra. Demas, un colaborador de Pablo, fue privado de su utilidad delante de Dios porque amaba el mundo presente y fue usurpado por él. Esto prueba que el daño que el mundo le causa al hombre es mayor que el del pecado. Finalmente, el alcance del pecado difiere del alcance del mundo. El campo del mundo es mucho más amplio que el del pecado. El pecado se refiere a todos los asuntos que son inmorales y que están en oposición a la ley moral de Dios, mientras que el mundo incluye a todos los hombres, actividades y cosas que están fuera de Dios. El agregado de mundo. El resultado del agregado es la universidad del mundo, que ocupa al hombre en varios cursos. Estos cursos, uno por uno, esclavizan y poseen al hombre, haciéndole abandonar y olvidar completamente a Dios y seguir con la corriente del mundo. El hombre cree que está controlando y disfrutando todo eso, pero realmente, sin darse cuenta del engaño de Satanás, ha caído en manos del maligno y está controlado y atrapado por él. Así que, el mundo denota la organización, el sistema y esquema del enemigo para usurpar el lugar de Dios en el hombre y para, a la larga, obtener una completa posesión de éste. Deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida es todo lo que el mundo puede ofrecer, y nunca es gratis. Los componentes del mundo. Los deseos de la carne son el intenso apetito del cuerpo. Los deseos de los ojos son el intenso apetito del alma estimulado por los ojos. Y la vanagloria de la vida es el orgullo, la jactancia y la exhibición vanas de las cosas materiales de la vida presente. Estos son los componentes del mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos. Así es el mundo según la ciencia, y así es el mundo según la Biblia. ¿Y cuál es el mundo en que usted vive? El vigilante.